Bienvenidos una vez más, estamos aquí en el diario de la Copa América, donde repasamos todos los días lo que sucede con el torneo continental de selecciones. Por supuesto que tenemos en nuestra agenda lo que fue la victoria de Argentina, gran triunfo del conjunto nacional, pero antes, en el primer turno del grupo A de la Copa América, ganó Canadá, sumó sus primeros puntos. Venció por 1-0 a Perú sobre el cierre del partido. Así los canadienses se anotan como uno de los principales favoritos a pasar a la siguiente ronda, a acompañar a la selección argentina, porque Argentina ya está clasificada. Ayer, con su victoria 1-0 frente a Chile, con el gol de Lautaro Martínez sobre el cierre del partido, ya está clasificada para lo que van a ser los cuartos de final de este torneo continental para defender el título logrado en el 2021 en el Maracaná frente a Brasil con aquel golazo de Ángel Di María. Así que ya sabés, vos que estás del otro lado, vos que compartís obviamente, este contenido diariamente a través del canal de Pilar Político en la plataforma youtube.com, lo podés tener la camiseta de Lionel Messi, la número 10. Si mandaste un mensaje, si mandaste un video alentando a la escaloneta, como lo marca el Graf al 011-15-6442-4780, 011-15-6442-4780, te esperamos tu videito alentando al campeón del mundo, nada más y nada menos. Salimos de lo que fue la jornada de ayer, nos metemos con lo que va a suceder hoy, porque hoy se enfrentan los equipos que perdieron en la primera fecha, en el grupo B, frente a los equipos que ganaron en la primera fecha. Estamos hablando, por supuesto, de lo que fue, en definitiva, la posibilidad de que jueguen Jamaica frente a Ecuador. Ecuador frente a Jamaica, con un claro, en este caso, favorito. Ecuador, que es un gran equipo, pero que no va a tener a su capitán y líder y goleador histórico, Enner Valencia. Fue expulsado en el primer partido, por lo tanto no va a estar en este duelo que se va a jugar a partir de las 19 horas frente a Jamaica, los Reggae Boys, el conjunto de la CONCACAF. Y en segundo turno se enfrentan los que ganaron en la primera fecha. Venezuela, el equipo dirigido por Fernando "El Bocha" Batista, frente a México. Un duelo parejísimo, un duelo obviamente muy cerrado que vamos, y muy tentador a la hora de verlo para saber quiénes van a estar dando un paso hacia adelante de cara a lo que va a ser la definición del grupo B de la Copa América. Les repito, esperamos sus mensajes. Manden su video alentando a la Celeste y Blanca al 011-15-6442-4780 y van a participar por la 10 de Messi. Hasta mañana.